Hello. Con permiso. Pásele. Hola, buenos días. ¿Su orden? Uy. ¿Su orden? ¿Su orden? ¿Su orden? Con permiso, señorita, decir. Thank you. Con permiso. Esto es solo para mí, no. Voy a ponerlo. Te aseguro que no te comas esas cuatro, si con una queda una mayor. Quedo demasiado. Con permiso. Permiso. Thank you. Thank you. Oh, yes, está rico. ¿Dónde dice? Vaya, nos venimos a hacer Burger King. Ahí se baja ya. No. Es que hoy quedé con Mickey. El Burger King. Ah, chiste. Thank you. A los primeros serán últimos, los últimos serán primeros. Ah, pues. Pasa mi mochilita que me voy a estar. No sé cuál es su mochilita. Estamos. Me regala mi regresar, por favor. No hay nada. Claro. ¿Cómo no? Por ahí estaba. Ya tenemos 5 conectados. ¿Cuatro? 5. Vamos dándole. Ya me por ahí estaba. Ay, ya me lo veo. Usted no estaba aquí. Usted estaba ahí. ¿Qué pasa? Aquí solo estaba así. ¿Qué están peleando? Este es mío. Ya. Voy a cambiar esta cartera, ya tengo un montón, ya está viejita. Esa me la trajo Jonathan Acevedo, creo que a vos también va. ¿Sí? Sí. No la mandó con el papá. Ah, sí, ¿verdad? Ya va a venir Don Miguelito. ¿Eh? Ah, pero ¿quién va a venir? Jonathan. Levantad. Ahí me llega que él es bien, bien callado, bien reservado. Nada más, sí, ¿verdad? Esperarte, preciosa, que nada de lo que voy a hacer. Me gusta el nuevo de. ¿Estás en la casa de mí ahí? Extraño el brinque de allá, dice Diana B. ¿El qué? Diana Tepas. Diana BK. Ah, Diana B. De Banco Agropecuario. Nelson. Ay, 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 ¿o esa? No, esta. ¿Qué? Ya pedí esa. Yo, no me debo. ¿Eh? Ya tenemos 22, gente. Gracias. Hey, gracias. Bienvenidos todos los que se van conectando. A ver, comenten aquí porque quiero ver si están cayendo los comentarios o no están cayendo los comentarios. ¿Vale? Y se ve rico el en vivo. Riquísimo, por cierto. ¿Qué hacen, gente? ¿Ya almorzaron? ¿Ya comieron? ¿Ya desayunaron? ¿Ya ya ayunaron? ¿O no han ayunado? ¡Ay, qué rico comida! Hola, chicos, aprovecho, disfruten de su hamburguesa. Un saludo desde California. Gracias a todos. Tenemos 30 conectados. Ya tenemos 10 de mujer en vivo. ¿Qué horas son en California ahorita? Las 10. ¿Ah, mi versión? No veo. Saludos acá pendiente, mis amores, dice Miki. Saludos, Miki. Ahí tenemos allá. ¿Eh? Saludos, sí, Maje. Todavía hay tiempo que nos mandé para pagarlo. Sí, Miguel, no hemos pagado. No te he averiguado qué, ya te voy a contestar. Desde el jueves no le contestaba, hermano. A este desgraciado no le escriban para encomienda. Acá son las 11, dice Miki. Ah, sí, que es una hora de diferencia. Ya me acordé que ahora cambió. Que las hacías culeras. Nos conviene a todos. Yo que sí le voy a contestar porque nos conviene a todos. Me dijo que no le contara. Oh, okay. Ya, pues, no. Pero quiere tal cosa, dice vos. Dice mi madrina, hola chicos, bellos, dice. Hola, mi bella. No, o sea, la Andrea, pues. ¿El pisto? Sí, el de dinero. Inviten, dice, venga madrina, mira. Ya, ya moría eso. Ella, Cristina, no le avisaron. ¿Qué? A Cristina Sandoval. No. Ahí me venía escribiendo cuando veníamos de camino. Decile. Decile. Decile, Wendy. Dice, disfrute su hamburguesa. Yo le mandé a la Wendy, dice. Miki. ¿Quién? Miki. Sí, pero mami, papi, mi mami. Ah, pues te digo, mami. Sí. Démosle. Saludos, mis chicos bellos. Saludos para Gerson. Saludos, Gerson. Hey, saluditos. ¿Quién dice eso? A.ii. Dice que no me la van a creer, pero ya tenía como unos 2-3 meses que ya tenía aquí, babo. Y estaba con una gana de comer así, porque una gana exagerada. Hola, saludos de Chalate. Los invito a conocer mi pueblo llamado Cotónico, aquí en Chalate. Hermoso. Si no nos mira Cristina, Cristina va a ser pecado, porque dice que no está haciendo nada. Traviesa
413. Hola, bicho, saludos desde Canadá. ¡Saludos! ¿Dónde dejaron a Bello Damián? No quiso vender la pizza. Bastante público de Canadá. Uh-huh. Bastante. Bastante. ¡Ey! Es un día hacemos. Y si un día hacemos una encuesta. Estoy con los contactos. ¿De qué país? Aquí. ¿De qué parte de El Salvador nos mira? A ver cuántos tenemos de Oriente. Porque la mayoría son de Oriente. Sí, tenemos más de Oriente, sí. Voy a hacer una encuesta, sí. Y vamos a rifar una camisa. Y mire, la gente le gusta participar aquí con las encuestas y todo para que se vea. A ver quién quiere una camisa con mi firma. Mejor esto. El lugar más comentado, por decirlo aquí, de acá de El Salvador. El lugar más comentado de acá de El Salvador se iría como a visitar y a grabar ahí. Uh-huh. ¿Querías allá? Dice, aprovecho, chicos, soy mexicana y me fascina su contenido. Saludos desde New York. Saludos. Mucha manager de la pizza nos conoce y me quiere contratar eso. Miki, dices. Yo no entender su español. Qué rico, claro, me quedé esperando el chisme de Gerson y está. Hasta me regañó mi manager y nada, yo haciendo tacos y tacos. ¿Quién dice eso, Andrea? No, es que Liliana estaba en el en vivo la vez pasada. Y ella trabaja en caja. Entonces el manager le dijo que le iba a, como contar, pues si no se ponía las pilas y ella quería saber tu chambre. Lo que andan ocasionando. Nos dice, sentimos. Hola, bichos, no me cayó la notificación. Dice, pero ya no está viendo, thank you. Es que y la pelona, fíjense que la pelona no vino, no quiso venir, la preciosa. Ya ven. Gracias, Josefina. Mira, gracias. Yo pero no. Aquí hay, ¿ve? Dice la Andrea Vos que ella pero con las escrituras de la casa. Dice. ¿Ah? Ella pero con las escrituras de la casa. Dice. ¿Ella qué? Con las escrituras de la casa. ¿Qué pasa? Yo pero con las escrituras de la casa. ¿Qué dijiste vos, pues? No. Es que ya no está muy cuerda. No, yo creo que no coincidieron con lo que dijeron. Yo dije que vos no ni bautizada. Oh. Pues ella viene de la casa. Uh-huh. Pache. Tenemos 88 conectados. Thank you. Saludos, bendiciones. Puedo decir que ahora disfruto más los videos después de la explicación de la chucha. Y qué lindo un abrazo de hermana vaca y chucha. Sí, vamos a hacerla que se abracen y que se pidan disculpas los dos por tanto andar peleando. Y que se prometan entre las dos que ya no van a andar peleando los videos. Como que está algo tapadita, bro. No me sale. Usted come, dijo, mamá, sin vergüenza. Yo creo que dice la Andrea, usted dijo que una camisa con su firma chula, dice. Entonces ella dice que quiere, pero la escritura de la casa. La firma. Mira, Andrea, si usted me hace la firma mía, como yo la hago, yo se la doy. Ah, sí, después pregunté. ¿Si es igual que la mía? Uh-huh. No, la tuya no. Es que estoy ganchero. La tuya, la de ella yo se la quito. Yo la falsifico. ¿Ah? ¿Y cómo no? Ni cuánta adelante en la gas. Bien, cuando andamos en la gas y ella va a pagar, yo firmo. No, hombre, el día venía fuera yo. Como mi cartera siempre va adentro, ¿no? Ajá. De repente oigo que el animal me vibró el teléfono. Te descuento el descuento de comercio gasolinera uno en mango. Saco, dije yo sin mente, yo que las pagué sin sentir. Y veo que estaba firmando la Raquel. Y empezó a decir, está falsificando, me firma, Wendy, cállate, le digo. Y agarró feo a la Raquelita. ¿De dónde no te pidieron firma aquel día? Fue allá en el donde iba. Día me pidieron. Yo bien para que usa mi tarjeta. Sí, mire, le dije yo, pero fíjese que esta tarjeta no es mía, es de una amiga, le dije. No, no importa, fíjese usted me. Ah, se puede. Sí, no importa. Ay, qué bueno, mamá, le dije yo, porque si no ya la cabuelga, yo tengo que ir a estar del concierto. ¿Y cómo hubiera hecho para firmar? Si no se valía así. ¿Cómo hubiera hecho mi firma? Ay, me hubieran llevado presa porque. La que no. Tenemos 119 conectados. Gracias. Es que nosotros casi no nos ponemos en vivo. Provecho, dicen. Dicen que vida la de ustedes, bichos. Un día martes en la mañana comiendo aquí un día de semana. Ay, sí. Mañana en la pizza. Un día. La caga, ya está esta hora, buen. Hola, familia. Bueno, saludos desde San Salvador, dice. Saludos. Saludos, mis niños, dice Cindy. Saludos.
definitivamente Fabulosa tiene algo. A mí me gusta cuando se recuerdan suscriptores que son de San Salvador, de San Sonate, de igual que sea, pero que son de esos que viven aquí en San Salvador, porque nosotros nos hacemos la idea de que la mayoría de suscriptores son los que están allá. Ajá. Pero no, aquí tenemos muchos también. Y gracias y saludos para todos. ¿Mm? De aquí de San Sonate no ve mucha gente. Sí. Oh, de veras que una suscriptora dijo. El día, no me acuerdo qué íbamos a venir a hacer aquí nosotros. Y dijo que cuando viniéramos a Sonsonate que le avisáramos. Yo creo que para la ventana de mi casa, creo. Uh-huh. Así de que mañana vamos a venir. ¿A qué hora no le podría decir? No, no invitan, va a irse Paola. Claro, véngase. No, fue ¿ah? Para lo de la ida. Ah, que la buena dijo que iba a entregar unos platos de comida ya. Uh-huh. Que avisáramos que aparte de conocernos, ella nos podía echar la mano en sí. Ahí en comida. Dice, no está caro allí, está súper caro. Dice, no está caro, allí está, aquí está súper caro. Dice, oh no. ¿Cuánto me salió? Aquí me salió a mí como $15, creo, no me recuerdo. No me recuerdo. ¿Y qué? Es que, me cayó un mensaje. Se había pagado con mi tarjeta. Mira, igual se lo paró. Ay, no. Ah, no, ese video lo voy a mandar. 54.53. No, para la Wendy. Ni cosquilla le bajé. Dice ahorita. Dice la Andrea, de hoy en adelante no me pierdo los en vivos de Gerson. Tal vez me rolan una cuadrimoto, dice. Ya. Le gasté para que andan ofreciendo. Ah. ¿Quién está ofreciendo la teta? Todos. Ay, no, mucho, yo rápido me lleno. Saludos desde California, dice, y no has comido. Es que la hamburguesa no has comido, dice lo pura flapa. Días libres, hasta que dice libre, me dijo. Mira, ya están ofreciendo de todo, la teta, me dijo. A mí no. Familia Borja, pueden saludar a mi esposa, Meli, es el nombre de ella, gracias, dice. Saludos, saludos. Yo no doy mucho de hamburguesa, pero ¿lo pediste sin chicharrón? Yes. Todas las pedí así. ¿Quién quiere tomate? Dímelo. Ah, salud desde México. ¿Qué ahora? ¿Qué más sola, vos? ¿Por qué? Ya, más voy a ahogar. Salsitas lindas que tengan por ahí. Pues dale de mí ahí. Ahí te puse, ¿no? Ah, dice Virginia Flores, hola familia hermosa, Dios me lo bendiga, un saludo especial a Milena. Dice. Saludos, mi Virginia. Saludos, saludos. 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 Virginia, por tu rumbo. Has comentado los videos. Oh. Comenté el video donde enseñé a los niños. Uh-huh. Ah, ese es el dinero que andan mendigando a las personas con esos comen. Sí, me va a mandar. Mire, mándeme uno, pero que sea un rosadito o un rojito. Necesito un rojito de $100. Mire qué mal estamos. Mire. Pisto no tenemos. Somos como el sope, volando alto pero comiendo rico. Dice, ups López, la firma es nada más un comprobante y literal hasta mi esposo estuviera preso cuando no estábamos casados. Trabajen pues, dice, no estamos trabajando pues, con la boca pero estamos trabajando. Ay, qué chambroso. Buen dichete, no vino a comer. Un poquito atorado, ¿no? Nan, dice saludos para Grisela, la chicha no vino, gente. Doris López dice. Definitivamente cambienme esta pajilla. Mete esa bellota, ¿cómo no voy a tomar? Esta vez, mamá. Hola, bichos, bendiciones. Me gusta cómo disfrutan y los retos que hacen. Algún día miré a El Salvador, ir a conocerlos y hacer retos con ustedes. Gracias. ¿Cómo sigue el amor de Gerson y la Cindy? Miren, juntos comen, allá hay amor, dice. Y hay amor, del yo me quería sentar a la par de ella, pero Chepe me quitó el puesto. Ah, Chepe, desgraciado, es un miembro, las parejas. ¿Las parejas comen así, frente a frente, no a la par? De frente, no, no comen a la par. No. Para mí, uno tiene que comer a la par. No, pero las parejas comen de frente, porque tú estás viendo. Dice, dice traviesa, yo aquí supuestamente debería estar trabajando, y me estoy echando este en vivo, me encantan sus videos, y a Cindy tu historia de ser mamá. Ay, Gerardo Acevedo, thank you. Su historia de ser mamá me hizo llorar. Yo también padezco del ovarios poliquísticos. Oh, lo siento. Gracias. Mucho. Saludos. Ceci dice, saludos a todos chicos, los felicito, le ponen mucho ambiente, pero sin despreciar a ningún. Los mejores para mí son Wendy y Gerson, si no están ellos, los videos no son lo mismo. Bueno, gracias. Entonces de aquí en adelante ustedes van a grabar, oiga. Es que miren, es otra pareja. ¿Para dónde creen que la unamos? ¿Para acá? Ajá, ¿hacemos aquí o hacemos allá? Su trabajo es brindar a la iglesia. Ah, dice Jonathan Acevedo, bendiciones y manda $5 para solicitar. Gracias, Jonathan. Gracias, Jonathan.
Nos va a morir luego. Don Jonathan. ¿Para qué día le sacamos de estar hablando? Sí. Está joven, ¿qué día? Está joven. Bicho. Está bien bicho. Eso, así es. Ah, y te cuento que dos niñas después de 13 años de dice, y te cuento que tengo dos niñas después de 13 años de tratarse. Oh, qué chido. Buen provecho para todos ustedes. Que almuerzan. Gracias. Manden saludos a mi hermana Adelina, dice Carolina. Saluditos, Adelina. Quiero llevar la sangre del diablo a la próxima cepa. Ahí sí, no, Miki, va que no. Pues. No se la aceptamos, Miki. Así que mejor guardes ese dinerito, que para algo mejor le va a servir. Ahí sí, no, Pepita, dijo el hombre. Ah, mi pareja favorita, Cindy Gerson, dice. Ok. A mí también me gusta más esa pareja. Saludos a Cindy, la conocí un día comprando en el súper, dice. Vilma. Ay, saluditos, creo y, que ella sí. No sale del súper, la señora sola en el súper, pasa ahí, si ustedes la quieren ver, van a verla. Pero en el súper Silvia. Oh, okay, okay. Ahí hay amor entre Wendy y Gerson, dice. Ok, flechamos para allá, flechamos para acá. Ustedes digan, la mayoría gana. Un triángulo. Agarré la mano, Carudo. Dámoslo los tres. Ah, no, felices los tres. Felices los cuatro. Hey, hagan un trío. A ver qué chucha. Hey, tengo que hagan el trencito. Un trencito de paja. Este gente se emociona. Dice, ay, de TikTok, dígale, Claudia. Sí. Ah, chicos, ¿cuánto cuesta un combo en El Salvador? Aquí en USA, unos 12 salen en un combo, dice. Dice a Claudia, Gilda, Gilda del Milagro, dice Claudia, pronuncia mi nombre, dice Gilda, 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 Gilda con G, vaya, pero se pronuncia, se escribe Gilda y se pronuncia, que Gerson me mande un beso con permiso de Cindy, dice. Saludos. Cecilia, hola, hermosa familia, Borja y Cindy. Saludos, Cecilia. Sony dice, hola amiga Claudia, Wendy, Chicha Seca, Kenny, Milena, Cindy, Gerson, Zorro, rica comida, gusto verlos, Wendy, gracias. Wendy, Gerson, gusta, guapo, saludos, niña Carmen, Mielito, Canadá, Sony, saluditos. Dice Esmeralda, Esmeralda Orellana. Ya apareció. Ya apareció, chula, 10 de novela de estos rumbos. A mí me recuerda su risa a cada momento, y más que la Wendy la repite. La Wendy, se acuerda seguido de la risa de ella. Hola, ¿cómo están? Que Dios los bendiga, qué rico están comiendo, riquísimo por cierto, miren. Entonces, si quieres, le ayudo, pásame la hamburguesa. A ver. Yo pensé que con ese lejos, hasta lejos, yo así lo que le. Ey, dice mi madrina. No te digo, a comer le ayudo yo. ¿Cómo sea? A Gerson y a José quiero ver así, yo en trencito. Dice. A ver. ¿Ya termina Gerson? Diablo. Hola, soy Audi dice, hola, yo siempre veo sus videos y los dejo ahí, los likes, desde New York. Gracias. And dice Gilda, tu risa, Claudia, es tan contagiosa que me hace reír. Y mi bebé Lía Mateo se me queda viendo y está loca de mi mamá, ¿qué le pasa? Es que yo siempre he dicho que su risa contagia. Ajá, yo uno puede estar bien serio viendo un video, pero cuando la Claudia se ríe como que es loco, la agarra uno también. Sí. Vale, chica. Ya exagera ya. Sí, en serio. Dice León Cibri, ¿cómo andamos, León Cibri? Sí, que lo tenemos por eso, rumbo, preciosa. Hola Claudia, saluditos y bendiciones, dicen. ¿Cómo estamos, León Cibri? Vamos a tener la bolsa abierta. Me siento que Claudia mal agradecida, no le vuelvo a pensar, me ayuda. A ver. Sí, quiero, ya. Mamá, deja forma de ayuda y va aquí, ve. Tranquilo. ¿Para qué vas a tirar la mano hasta allá de la bicha? Pásala por acá también. ¿Quieres? Un pedacito nomás, pero... Ay, mi niña, es que tú dices vida. Dice, es que fíjense que yo río como que, o sea, disfruto el momento, dije la vaca, como que fuera comida. O sea, disfruto el momento, o sea, conté de reírme, no es porque yo me esté riendo del mal ajeno, sino que, o sea, no es risa. A veces, decimos. A veces, decimos. No, es que disfrutar es bien. Vaya. Ay, qué llena quedé. No, yo iba a decir algo, pero no puedo. Para vos, que sos un alfaque completo. Yo me la voy a decir. Oye, la sopita ahí después para que la comida. Déjenme la luz. No fue Griselda con ustedes. No, si querés, agarra aquí, por favor. A mí mucho más gracias. Dos que tres. Atorada. ¿Quieren? Pásense por acá, por. Thank you. Uy, ¿a dónde aparecen los comentarios? Ahí. Dice. Después que no tenéis. Hola. Bueno, gracias por el almuerzo. Con unas papitas, dice Gilda, con unas papitas Twister. Ah, sí, las Twister son muy buenas, la verdad. Dice.
creo. Hay otra mejor que esta. Pues, vaya, Clau. Dice, cuidado mi niña, dice, ahí tiene a la vaca a la par, agarre bien su hamburguesa, dice la Dora Alballero. No, es que si no quiere ya me lo va a dar, porque no, tampoco le voy a casar. Dice Wendy Hernández, es verdad, tu risa contagia, Dios les bendiga, los veo siempre y es mi primera vez comentando, pero los veo desde el principio de los canales de ustedes. Muchas gracias, Wendy, saludos. Gracias. La Leoncita, qué bonita su camisa, Wendy Bris, su camisa. Ok, vaya, Wendy. Dice la Leoncita, qué bonita su camisa, pero su camisa, dice. Pero su camisa. Envidiosa. Envidiosa. ¿Con permiso? Mi papá. Este pobre es Carú. Es peor que yo, mira, que mi hombre. Es el mío. ¿Qué otra vez? Saludos, Merlin Rodríguez. Ese es mi hamburguesa, no me la van a llevar. Que ni te hice, no comió. Ve, dice Ángel Emanuel, ey, mándenle otro combo a la vaca, Lola, dice. Ah, no, no se llena, ni aún así. Dice Yoaska Fominco, hola chicas. Dice Margarita Bonilla, hace falta la chucha seca, sí. Ya. Y ella nos va a estar extrañando también, va, la guapa. Bueno, ahorita no va a estar comiendo, dormida. Hola chicos, bendiciones, dice Yoaska Fominco, saludos. Saluditos. Pobrecito. Lo vendo, lo publicamos en Facebook también ya. Dice Esmeralda, me he gozado y me he reído de un TikTok de la Wendy, Cindy y la Gris que están peleando, que están barriendo allá cuando hicimos aquellos shorts allá en la calle. Aquel día me dio pena y no sé, nostalgia. Llega Irving, mírate así. Y el video que hicimos cuando le daba la comida de perro a Mickey. Ay, sí, también me enseñó Irving. Sí, qué pena. ¿Y qué es bueno hacer el cuarto? Nada, solo para hacer el video. Sí. Saludos, Paola, gracias. Saludos. Saludos para Yancy que nos está viendo. La dice. ¿Ah? No, quiero. Dice la Dora. Le gusta el chambre, mira. Ahí le escribo, ejército, para que me cuente qué pasó en TikTok. Pues. Sí, ¿quién sí, la, ¿quién ¿ah? Dice, mujer, le gusta el chambre? Ni yo sé de qué era eso. Si ella de eso, ¿no? Lo vende como marketing. Eso la mantiene. Lo vende en Facebook. Somos 211 conectados, gracias. Gracias. Dice Valentina, muy cierto, yo estoy aquí porque escuché la risa de Claudia y me recuerda a una prima, dice Valentina. Para pagar tus primos. Saludos para todos, dice Yusela Mendoza. Saludos. Saluditos. Dice Delmi Guadalupe Ramírez, ingrato, solo caritas nos dan comiendo. Saludos. Gracias, Merlin, gracias, saludos. Ya ratos no veníamos, gente. Dice Dani, saludos chicos, me encanta verlos, se extraña a Damiancito, dice, va. Ah, saluditos, bendiciones, así también lo extrañamos. Este caro. Hey, saluditos a Honduras, desde Honduras, dice Isis. Saluditos. Mándenos pollo chuco, pollo tajada, ¿no? Ay, sí, qué rico. Vaya, que le manden pollo chuco, digo que era empachada. Fíjate. Muy con ganas, la verdad. Vamos a Honduras. Bien. Cuando sea la frontera no voy a pasar. Dice bebé, qué bonita se ve Kenny. Así ande siempre. Saludos, familia Borja. Gracias. Yo que no me invito, ¿no? La guapa. No, hombre, yo no siento frío. Dice Vivi Guzmán, saludos familia, dice, gracias. Oí lo que dice la Andrea. Wendy, dice la Dora Alballero, como le estaba diciendo, envidió. No, chambrosa era. ¿No? Dice como que fuera Borja, yo bien, yo verdad rica, dice. Ya quisiera llevar ese hermoso y agradable apellido. Muchas gracias, gracias Arcelio Campos, gracias, saludos. Dice Fanny López, hola muchachos, ¿cómo están? Saludos a todos desde Indianápolis, saludos. Saluditos, creo que ahora nos pararon la policía. Ajá. Y me pidió una licencia y la tarjeta. Le pidieron a ustedes dos. El Dewey. Y me dice el señor, el oficial, digo. El oficial. Y ellos, ¿qué son ustedes? Me dice, me costó decirlo, Leo, pero él es mi cuñado. Lo pensó. Y es eso, me señaló para pues. Él es mi cuñado. Ah, no, ya lo tenía para la. No digan eso, no me van a dar la confianza.
Ay, ¿cree que le va a hacer daño? No, no le va a hacer daño al almuerzo. ¿Qué? Gracias. Sigue la película. Hasta amiga, le va a hacer. Dice Traviesa 403, sin ofender, mi favorito es Chepe. Esa cosita pechocha de Damián, dice. Es que igualito a mí conmigo. Igualito a mí que se mira en aquella foto. Yo no me acuerdo en qué se parezca al niño, pero yo en el cuerpo. Dice Vivi Guzmán, bendiciones para todos ustedes, gracias. Gracias. ¿Qué parece? Yo digo, sí se parece, que Chepe feo no es. Órale. No, es que en serio, Chepe, no es que en serio, Chepe, feo, no es, porque horrible, ¿verdad? No, vamos, qué bruto, qué bombón. Un Brad Pitt, ¿verdad? Gracias, gracias. Pero el hombre no es feo. No, es feo. Lo más que es lo que lo hace ver feo, me es complejo, el modo. Me el que lo conoce, ya sabe. El modo en que a él lo hace ver es bien horrible, porque él tiene un modo bien diferente. No crean, no voy así. Dice Melissa, saludos, me gusta ver a Milena, nueva suscriptora por ella, dice, gracias. Michi Vargas, saluditos, disfruten mucho, muchas gracias. Vivi Guzmán dice, saludos a Damiancito, gracias. No. O tal vez quizás haya, porque en TikTok solo aparece como Michi, no me he fijado. Ajá. Dice Carmen Peña, hola familia, hola, ¿cómo estamos? Dice Ingrid Navas, saluditos chulos, he estado viendo los videos que recién se han subido, suban más, dice. Oiga, otra. No, momento, no, Dice Jessy Sigüenza, salúdenme por favor desde Virginia. Gracias. Hey, saluditos a Virginia. Saludos. Dice Karina Rodríguez, ¿no tienen videos en Facebook? Sí, ahora no se han estado publicando, ¿verdad? Dice Isis, saludos a Milena. Que se equivocó ya, quizás saludos a Milena hermosa, le apuesto. Se equivocó. Que, sí, ayer. Wendy quería poner y puso Milena. Dice Hilda, dice Wendy, Pepa dice, pásame sus tips para bajar de peso. Coman hamburguesa todos los días. No, a mí las hamburguesas ni me gustan. Pues chino. Dice Vivi Guzmán, me encantan sus videos, los veo mucho. Muchas gracias. ¿Saben qué pueden hacer para bajar de peso? No comer. Cuando votan, metanse el dedo. Vaya, caro. Yo antes lo hacía, pero cuando me daba migraña me metía. Bájale la comida. Ahora entiendo por qué sí. Bajaste de peso. Eso ayuda mucho. Gente, el secreto de Gerson, ya saben cuál es bajar de peso. Uy, metí el dedo. Yo también hacía algo cuando ando mirando. Ajá. Es que sí, para provocarse en el vómito. Dice que cuando ya baja, ya vomita, ya se quita. Sí, se quita. Dice. Sí. Sí, porque cuando uno se provoca el vómito, sí. Dice Ángel Betancourt. Hola, me gusta que estén todos bien. Saludos aquí desde Honduras. Hey, gracias. Mándenos pollo en tajadas, por favor. Yo le digo a la Kenny que se sienta rico, le digo hasta porque se le boca. La Kenny a ver qué se imagina. Dice Vivi Valderrama, ¿por qué tía vaca anda tan seria? Actívese ya, dice. ¿Quién dice? Vivi Valderrama. No estoy activa. Lo que pasa es que no quedo muy. Ya la riega. Hey, saludos, Joasca Fominco. Gracias.
Saludos, dice Beatriz. Gracias, saludos. Es 11. Es 11. Ah, sí. Me ponía 14. Dice Miguel Ángel Borja, ese niño es igual a mí, dice. Sí, aunque le duele a Chepe. Saludito, bendición. Este carudo. Ya estaban hablando de eso ya. Como está agarrando esa para el dedo, que le sobra. Sí. Yo le pregunté al neurólogo y dice que la acción de vomitar estimula unas neuronas del cerebro y eso te hace que te pase la migraña. Dice Merlin Rodríguez, ¿ya llevaron al más hermoso del grupo, o sea, Damianchis, al mar? Dicen, creo que sí, ya, ¿o no? Y este fin de semana, güey, vamos. Para el otro año, en Semana Santa. Ajá. Dice, saludos a Milena, dice Isis. Saluditos, Isis. Isis Gallardo, ajá. Dice Maura González, saludos familia, buen provecho desde Las Vegas, Nevada. Gracias, saludos. Dice Clivia Grande, El Salvador. Saludos a todos, especial a Milena, Kenny y Claudia. Y sin duda, Chepe me hace el día en los videos. Chepe, feo no es, pero guapo tampoco, dice. Gracias. ¿Cómo fue? Dice, Chepe, feo no es, pero guapo tampoco, dice. Bien mal. Dice Joasca Fominco, Chepe es bien simpático. Y gracias. Se sabe expresar muy, muy bien, dice. En serio, gracias. Ah, ya le dieron paja. ¿Cómo lo veo? ¿Cómo lo veo? ¿Lo veo bien? ¿O veo mal? ¿Las dos pasas? Bien mal, bien mal. Dice Tessie, dice Wendy, ¿cuáles son los nuevos planes para videos en el canal? Ahí vienen sorpresas, pa. Hay muchas sorpresas para el canal. Hay muchas cosas nuevas. Vaya, dice bebé. El Chepe está poniéndose guapo para mayor, dice. Ese color de Chepe y Kenny, si sí deseara tenerlos, uno que es chele, dice. Sí. Vaya que tampoco tan dorado. Yo no, porque, o sea, yo siento que yo sí me... Es que nosotros nacimos en el continente equivocado, en Europa. Es de Asia. Me gustaría tener una... Es que un poquito más parecido. Ellos se pasaron de tiempo. Nosotros como cuando ellos se pasaron de cocimiento, dijeron que esta tiene que abrir a punto, y ahí no cruda. Dice Beatriz, saludos Milena, dice. Es de él, se fue de Chepe. No, no se acuerda. No, no me acuerdo. Mire, aquí te mandan saludos Beatriz, dice. Saludito Beatriz. Dice Ángel Emanuel, hey, mi favorita es Claudia, me gusta cuando se ríe detrás de cámara, dice. Thank you. Dicen por ahí, mi yerno es guapo, dice, pero un montón de caritas riéndose. Está bien, el futuro de mí está bien. Mucha gente ya me está agarrando. Ah, pues dice que es Michi. Dice, sí, soy la misma Michi, la tiradora, dice. La tiradora. Dice Emi López, es que la cara no es tan fea de Chepe. Pero el cuerpo es raro como un sapo. Ancho de arriba y más delgado de abajo. Es broma, saludos, Chepe. Dice Maura González, bienvenida Milena, nos divierte mucho con sus locuras. Usted y la chucha seca. Gracias, saludos. Dice Aminta Bolaños, bendiciones mis amores, muy poquitos videos, saludos desde California. Vamos a hacer un mes que lleva el video, se lo vamos a hacer la propuesta de eso, ¿cuántos videos? Ajá. Ahorita la patrona que analice, ella va a pedirlo. Saludos desde California, dice Vanessa Melara, saluditos. Daisy Hércules, soy fan de Milena, dice. Elba Gallardo, buen provecho. Ahí el Burger King se ve mejor que el de acá. Sí, de hecho dicen que así como la Pizza Hut, dicen que es mejor. El restaurante y la comida dicen que es mejor que allá. Baja, entonces que nos digan aquí cuántos videos quieren diarios y nosotros estamos a sus órdenes, ¿verdad? Saludos a Griselda, dice, no, la teta no vino. Ajá. Dice... Saludos desde Costa Rica, dice Gaby Corrales. Saludos. Saludito, Gaby.
Dice Ana Quintanilla, saludos chicos, bendiciones siempre. Hola, ejército. Hola, hola, ¿cómo estamos? Saludos. Aquí está nada más y nada menos que Juan Reyes. Dice, hola gente, saludos, buen provecho. Saluditos, Juan, y felicidades a la chera también. Feliz cumpleaños. Yo no sé si fue ayer o es ahora. Feliz cumpleaños. Yo estaba como entre ahora o ayer, pero feliz cumpleaños, chera, que se la haya pasado súper bien y aquí le esperamos porque ya pronto. Muchas felicidades, bendiciones. Felicidades, dice Gloria Miranda, saludos Gerson, siempre los veo, pero casi nunca comento, pero saludos a todos, dice. Muchas gracias. Saludos desde Dominican Republic, dice Fray Rosario César. Hey, saluditos. Bendiciones, mis amores, dice Aminta Bolaño. Muchas gracias. Dice Reina Portillo, hola Gerson, un saludo para todos. Siempre miro sus videos, que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Hola chicos, saludos desde New York City, dice Cristina Muñoz. Muchas gracias. Dice Gilda del Milagro Martínez, chicos, ¿por qué no le hacen un cambio de look a Milena y a Kenny? Dice. Ah, ya la vamos a volar ese moño, la Milena. Saberi. Ay, Dios. Dice Valentina, no es por nada, pero todos los Borja tienen un gran carisma y eso contagia. Pero lo que más me gusta es que son bien unidos y todo lo que no les gusta se lo dicen. Hey, gracias. Dice Pastelería RB, ellos creo que son de Costa Rica, si no estoy mal, son de Costa Rica. Dice, hola, hola chicos, primera vez que les logro escribir en un en vivo, sería chiva más videos. Gracias por hacerlo los días cortos con sus hermosos videos. Muchas gracias. Gracias, gracias. Saludos a Costa Rica. Somos un canal de YouTube. Sí, aparecemos como Diversión con Familia Borja. Somos de aquí, de Aguachapán, cerca de la Chadura. Ajá, vaya a suscribirse y dígale a sus compañeros también. Gracias. Dice el mamito, que dice la niña Lore, que muchas gracias por el pan y saludos a todos, dice niña Lore. Muchas gracias, saluditos niña Lore, saludos. Saluditos a la niña Lore. Sí, saluditos, dice. No es por nada, dice Cristina Muñoz. Pero Damián es el retrato de Chepe, dice, saludos, vaya carugo. No solo yo pienso lo mismo, yo sé. Saludos a todos, dice Denis Vega, saludos. Dice René Pineda, saludos a todos desde Arizona, el Chepe es el más sabio cuando lee la Biblia, dice. No, y este carudo lee la Biblia, yo ya lo he visto, que está en la hamaca ahí leyendo la Biblia. Otro día me sorprendió este con la mano de la mano. Ajá. Y en la tarde una cerveza. No, es mentirosa porque cuando estoy leyendo también me estoy hidratando también. Dice Lilian Jovel, saludos desde Houston. Gracias, saludos. La abuela quiere decir algo. No, anda algo entonces. ¿Quiere decir algo? Mayrena Quintanilla dice, hola, hola, estoy viendo los videos y no me había fijado que estaban en vivo, en live. Saludos a todos, ejército, ando lavando. Dice, hey, gracias, hola, saludos. Ah, pues están en la lavandería entonces, gracias. Yo quería lavar allá. Dice Socorro, saludos Miki, me hizo llorar cuando llegó de sorpresa a El Salvador. A todos nos sorprendió. Hola. A la mayoría. Hay 272. Saluditos, gracias, gracias a todos los que están ahí. Dice Beric Galdames, bendiciones muchachones. Gracias. De veras. Dice Drusilia Cuellar, saludos mis amores bellos chicos, ustedes me alegran mucho, tengo grave a mi mamá, dice Drusilia, se llama ella, saluditos y mucha fortaleza, primero Dios que va a seguir mejor. Dice Traviesa 403, esa Milena es otro rollo, dice. Gracias, saludos. Dice Socorro Gutiérrez, yo tengo 15 años de no ver a mi familia. Pero algún día, primero Dios, se va a reencontrar, ya a ver. Así, así. Lo que va a pedir.
Dice Perla Blanca, nunca hagan eso de comer y después meterse el dedo para vomitar. Mi tía hacía eso y le dio anorexia. No, es que hacemos eso cuando tenemos migraña, porque... Uy, perdón, porque eso ayuda muchísimo. Dice Denis Vega, saludos desde Cleveland, Ohio. Saludos, Claudia, dice. Denis Vega dice, saludos desde Cleveland, Ohio. Saludos, Claudia, dice. Ah, saluditos a Ohio. ¿Qué es eso, Alejandra? Dice Adri Mendoza, si se viniera Wendy a los USA, ¿se vendría para Los Ángeles? Pregunta. Maryland. Para Maryland. Dice Ana Quintanilla, saludos, bendiciones. Dice... saludos, bendiciones, hipote, desde Maryland, dice Ana Quintanilla. Saluditos. Lucky García, no, ellos no pudieron venir, la teta con Damianchi se quedaron en la casa. Arriba abajo, el que no. Ayer fuimos. Arriba abajo, el que no era hasta ayer. Ahora es San Antonio, Texas. Ahora es San Antonio, arriba, digamos. Somos 289, muchas gracias a todos. Mi favorita es la Wendy y Don Miguelito, dice Susana. Saludos, Milena, desde Las Vegas, dice. A Dalila, qué bonito ese nombre, a Dalila. Dice Tiago da Silva, saludos desde Miami, Florida, bendiciones. A los 500 nos vamos a rifar este iPhone. Así que pónganle pilas a llegar. A los 500. Dios guarde, dijo Pira. Yo quiero ponerle a una hija mía, Dulce Monserrat. Dulce Monserrat, ah, está bonito. Y la gris, allá está en la casa, no pudo venir, la preciosa. Dice dice bebé, con respeto, Chuchita, pero de verdad está guapo el Chepe y me gusta cómo se expresa y el cambio que tiene. Utual está guapo, dice. Gracias. Voy a poner ahí, tal vez no lo vean bien. Pónganlos a mí para verme mejor. Que miren bien. Hola, cochina. Sí, ah, mira. Retira lo dicho, dice. Ah, vale, ya, pues noche. Dice bebé que ya no, dice. Va a borrar el comentario, vaya los administradores. Dice Candy, saludos a Ojito Bonito, dice. Dice Ángel Betancourt, ¿y la teta dónde la dejaron? En la casa está la guapísima, ya. Dijo que quería comer frijolitos, va. Ay, no, Wendy, no se te vayan a salir. Ya me imagino andar buscando las chibolas aquí. No, hombre, que te reboten así como las pelotas de los Jacks. No, ya te imaginas mi escritor así como con tres otros. Ajá, ajá. Somos 296, muchas gracias. Recuerden a los 500. Dice Marielo Fuentes, Chepe no es feo, bonito que es. Espérate. Chepe no es feo, bonito es que no está, dice. ¿Quién? El hombre. El pelo de la muchacha. Tres videos en cada canal. Ah, pues menos videos. ¿Quieren tres videos en cada canal? Dice. En diversión son tres, seis, en retos son tres y en aventuras cuatro. Dice el padrino, hola, saludos a todos menos a la pelona. Hoy no vino la pelona. Allá está está frijoleando en la casa. La pelona sí le tira al padrino. Sí. Estoy pensando en el mental. Lo siento, me cago un plaque. Ya la ríe. ¿Y la perrilla dónde está? Está en la casa, Berta. No, no puedo venir ahora. Pero le vamos a llevar un mini mix. ¿Ah? ¿Y qué se cayó? Es que todos dijeron saluditos, padrino, saluditos, primo, dije yo, y eso le dio un saludo. Dice Carolina. Quiero Burger King, dice Carolina. Venga, venga, aquí la invitamos. Véngase. Dice Hilda, dice 5 o 6 videos en los 3 canales porque suben más en el de diversión que en los otros dos. Sí, ya más adelante vamos a ir subiendo más. Okay. Subimos depende del apoyo, Wendy, que vemos. Si con un video no llegan a 1000 vistas, entonces depende de eso también.
Pirulo quizás no está trabajando, bueno, pero ya no está, no hace frío, va. Es que Pirulo, Alonso, claro, Núñez. Alonso cuida bastante al niño. ¿Por qué este sí se peló? Salió gracioso, dice Fer. Saludos, bichos, dice. Provechito para todos. Un video cada hora, dice. Hay que repita el mismo, va, cada hora que lo mire. Reproducción aleatoria. Dice, siento que así está bien, solo sugerencia que vaya a acabar uno por hora. O sea que lo distribuya bien. Ah, ok, va, ratito, espérate. Ese ya la riega. Vamos a ver. Amanecemos con eso, bueno. La teta no está, ya se quedó en la casa. María Espinosa dice, saludos, Wendy, dice. Saludos. Hola, Stephanie, hola. Cuando estás en asesoría de visa. Ah. Dice... mire, padrino, le voy a contestar yo aquí porque cada uno no puede. Ah, sí, me está escribiendo. Va. Cada rato te ¿quién más me ha escrito? Todo él. Sí, a ver qué te quiere decir, interesante. No, solo avisé que íbamos a estar en vivo. Dice Merlin Rodríguez, me encanta cómo hablan Gerson y Claudia. Esto es para ellos. Repítanlo. El reptil no es... Ah, vaya, Claudia. Dice, yo lo voy a leer ya y después lo vas a repetir vos. Dice, el reptil no come arroz. La rosa de color rojo, rosado y morado son mis preferidas. Gracias por repetir. Vaya a decirlo. La mitad, por lo menos. Dice Stephanie Herrera, 15 videos quiere, dice. Judith y Vladimir, ellos son los esposos de allá de Huachapán. Judith, perdón. Buen provecho, muchachones, dice. Hey, gracias. Gracias. Muchas gracias. Ay, tan rico el pollo guisado ese día. Ay, riquísimo, esta comida estuvo riquísima. Yo como me repetí, miro el video cuando estaba con la gran platada. Yo sí, che. Hola. Tienes buen conocimiento para conocer a la gente por medio de un mensaje y digas. Claro, es que yo conozco a mi gente aquí. Dice Canela Rodríguez, hola a todos, me encantan sus videos y los quiero mucho. Muchas gracias. Nubia Navarrete, qué rico provecho. Muchas gracias. Aquí sí salí de versión Kelly, ¿no? ¿Y qué tenías ahí, bro? Ah, la de Price. Saludos, Ceci Flores. Dice Colato y su vida, saludos desde Greenville. Hey, gracias. Alexandra Mariposa, hola amigos, saludos desde Honduras. Un saludito a mi Damiancito y a mi Kenita, la más guapa del grupo. Dice, gracias. Es lo de la más guapa del grupo, se lo agregué yo. Ya la ríe. Mira, Valentina las quiere dejar pelona, pues dice, hay que cortarle el cabello a Milena y a Kenita a la altura del moñito, dice. Dice Nancy Grande, saludos a Kenny Gerson, José, mi favorito. Muchas gracias. Si no tienen ojos, bueno, yo les presto lo mismo. Otra cosa, los teléfonos son inteligentes ahora en día. El mismo corrector te corrige si te equivocas. Ahí les tiran. Ajá, a veces sí. Escribe eso. Dice Rose Hartman. No, ey. Uno escribe algo así, como por ejemplo, ella mira que. Cuando ves que te equivocas. Escribe, por ejemplo, ella mira que escrito ahí, la Kenny es hermosa, el mismo teléfono le hubiera dicho, no es permitido, ¿eh? Dios, man. Esta palabra no existe. Me corrige. Mentira, guapa. Sí, la quiero mucho. Y es su amigo. Te corrige, a veces te dice, le habla el algoritmo y te dice, quisiste decir horroroso, te corrige. Somos 302 conectados, muchas gracias. A ver, en TikTok quería ponerle a la Mónica, la trato así, va a... Ajá. Todo, no tiene por qué sacarse. Dice Rose Herman, saludos desde Pensilvania. Hey, saluditos. Dice Vivi Guzmán, compartamos más el en vivo para que seamos más personas viendo la Borja. Muchas gracias. Vaya, dijo la mano. Dice Luqui García, para Los Ángeles, Wendy, aquí con Mickey. Dice. No, yo voy para San Antonio, Texas.
Texas, San Antonio, Texas. Allá San Antonio, Texas me espera. Sí, hombre, ya sabemos. Dice Vilma Bonilla desde California, me gustan sus videos. Muchas gracias, saludos hasta California. Dice Rosa 503, hola Wendy. Dice Rosa 503, hola Wendy, te felicito por tener a Milena contigo. Contigo y Milena dice. Gracias. Dice Alexandra Mariposa, qué guapo anda Chepe, dice. Gracias. Rectangular. Cuadro, mire, no, cuadro, mire. Es cuadrado, es cuadrado. Si no le cuadro, no es mi problema. Hola. ¿Cómo llama ella? Abby, ¿cómo le dice? Clara se llama. Dice Rosy Sandoval, sí, los dos niños se parecen a Chepe. Veo los videos por Gerson y Cindy, dice. Muchas gracias. Gracias, mi gente preciosa. Muchas gracias, Rosy. No es mentira, pero mire, aquí tenía las piernas, José, mire, ya poco a poco me va sacando del asiento. No, yo buscando la cámara voy porque... Ah, ya la vi. En serio. ¿Cómo se llama? Mira, si no me parece. Somos 322, muchas gracias. Dice Norma Ruano, saludos chicos, bendiciones. Saluditos, bendiciones. Dice, le llevan una hamburguesa a Teta y a su niño, dice Luis García. Bueno, bueno. Dice Zenia Hernández, hola, saludos a todos, muchas gracias. Dice Claudia Cruz, hagan un reto de cambiarle el look a Kenia y a la vaca, dice. Dice. Yo digo a la Kenny que ya está la grabación de ella, debería irse a Martín, pero que vaya a otro, o que le diga, perdón, que le diga a la cara, pero que le eche un maquillaje adecuado a su piel, componente. Sí. Ajá, que sea bien bonito. Más que va a ser cena, que sea maquillaje de color. Dice Valentina, Cindy es muy bonita y el bebé sin inventos, él se parece al papá, dice. Ya, gracias, gracias. Pero en la escuela hubieran pensado en la Kenny. ¿En la escuela? Ya la ríe. Voy a hacer la y la guapa. Dejen a la guapa, hombre. Sí, déjenla. Mire cómo le viene el cachete. Dice mi que como no te están mandando su tochón, no le están leyendo. No me han aparecido comentarios de él. Ya he visto el chocolate con la... con la... Sí, es guapa, ¿eh? Eso, ayuda a hacerse pedazo. Mira, Oreo. Bien chelita la Oreo. Me ha dado más prieta que a ver. No, pero ya no está prieta como la galleta Oreo. No, es que ella es morenita. Sí, soy color chocolate. Porque negra es morenita. No, ella es color chocolate. Mira, la bolita me cae bien. Y aquí es bien. Oiga, que Kenny. La Kenny es bonita. Bueno, ya la ríe. Lástima eso. Dice Martina Llanes, bendiciones para todos, los veo desde Houston, Texas. Gracias. Gracias. Hey, saludos Rema G661, saludos. Saludos a Kenny Gerson, dice Claudia Valenzuela. Muchas gracias. Yo a Kenny la quiero. Dice Roxana Navas, hola chicos, se les aprecia mucho, bedicciones, un fuerte abrazo para el bebé Damianchi, dice, gracias. Nubia Navarrete, a mí me gusta que Chepe siempre anda bien presentable y también Gerson, gracias. Dice Sujeli, hey Sujeli Contreras, los invito. A Santa Rosa de Lima a bañar y a comer para la última semana de mayo. Dice. Vámonos. Quizás aquí anda su Geli. Su Geli, allá en Santa Rosa de Lima, en La Unión. Yo quiero ir allá porque allá el oro dicen que es bien barato en Santa Rosa de Lima. Porque hay un montón de minas. Sí. Estaba en proceso de no creo, dice que dónde queda Santa Rosa de Lima. Ajá, digo que ya llegando a la charla.
Ya, mira, ve, no iba a hacer nada la teta vos cuando... Más no sabe que está al otro extremo del país. Muchas gracias, Ugeli, gracias, gracias. Dice Lilian Jovel. Muchas gracias por la invitación. Ahí, es, ahí vamos a estar. Dice, ya le dieron mentira a Chepe de lo guapo. Dice. Gracias. Vaya, caro. Son bayuncos, dijo Cocolito. Dice Gloria Miranda, saludos Gerson, saludame, pero saludos a todos. Muchas gracias, saludos. Hola, Gloria Miranda, bendiciones. Dice Aida, hay 290. Aida Telles, saludos y bendiciones. Dice. Sí, es guapísimo. Somos 302. Gracias, gracias. Dice Aida Telles, saludos y bendiciones. Siempre rezo por Kunta. Dice, muchas gracias. Dice Lucky García, más videos queremos. Nos encantan. Muchas gracias. Saludito Franklin Tejada, saludos. Nos sentimos gente. Mucho también, por eso podemos comer más. Vaya. Dice Juan Reyes, pongan atención todos. Tenés que ir preparando el sprayazo. Dice, gente, vamos a ir a escalar el volcán, dice, ¿verdad? Pónganse pilas, dice. Pero nos vamos. Vamos. Yo una vez traje desechos los zapatos de ahí. Es de llevar como unos zapatos así que sean duros. Que les vaya. La vamos a llevar en el lomo. Ya rebajó. Vaya, a él. O es Prada. No coma estos días para poder la llevar. Dice Jessica Hernández, cuando salen lejos de la casa, ¿quiénes cuidan a los niños, a Milena y a Griselda? Ahí los cuidan entre todos, pa. Ahí entre todos. Y como ella no salen de ahí de la casa. Milena se los cuidará. Ni a ver, Yo creo que lo llevamos. Porque la menos se puede dejar. Dice Adri Mendoza, Wendy, véngase por 2 años, pero agarre 2 trabajos. Yo así hacía y en 2 años usted podrá volver con sus papás fajada con unos $50,000. No, pero en 2 años no pagas el coyote. Te vas a venir todavía debiéndolo. No, vaya aquí, en unos 6 años. Yo voy a ir. Voy a ir a trabajar fuertemente, puramente. Voy a mandarle billete a la Milena. Voy a ir a trabajar, voy a hacer lo que tanto he querido hacer en mi casa. Voy a hacer una piscina. Para mí, chiquita. Voy a ahorrar, voy a comprar unas Hilux que tanto he querido. Y me voy a venir a disfrutar a El Salvador. Y si se me da la oportunidad, mejor me llevo a los señores. Para que ellos vayan a visitar. ¿Tú quieres venir a El Salvador y a los años? No, si se me da la oportunidad, mejor de llevarlos a ellos. Mejor que vayan a ellos. Y ya no vengo yo. Y mandas a Hailu para mí. Y las Hailu las compro. Las Hailu las compro para que las usen así a mis amigos. Eso, así es. Dice Susana Sales, ¿cuándo van a ir a San Miguel a grabar lugares de allá? Ya pronto vamos a ir, allá hay muchos lugares chivos. Cuando no tenemos que hacer, no podemos hablar de la actividad. Estamos hablando con la Claudia y me dice que si yo me voy, que si voy a venir tarde. Le digo que no, aunque ya estés allá. No, porque yo, o sea, para cualquier cosa aquí en la casa se ocupa un carro. Emergencia. Mi papi, algún niño, whatever, en la noche ya nos manda alguien prestando, a ver quién le hace el favor para llevarlo. Sino que
y yo le digo, yo me pensaba de si yo me voy, dejarle encargado a Hueso, porque yo sé que Hueso es más así, como más, más sí, responsable en ese aspecto de mirar más las cosas, a dejarle a Hueso y que él se haga cargo. Yo siento que cuando ya, bueno, cuando ya llegue ese momento, va, que Don Miguelito falte, Hueso va a ser como la figura paterna, siento yo, para... Porque siento yo que siento se respaldan en él. Siento yo que él va a ser como el que más fuerza nos va a dar en ese momento. O sea, el que más fuerte para los muchachos. Ajá. Ay, sí, va todos tristes, va. Ajá. No, pero cambiamos de tema. Dice Cindy Herrera, saludos, mi niño. Ey, saluditos. Sí. Hola, Anderson, saludos, gracias, gracias, viejo, gracias. Sí, dije, dice Roxana Godoy. Ah, no, perdón, perdón, es Roxana García. Ay, aquí ya iba a saltar ya. Roxana García dice, buen provecho, muchas gracias. Alexandra Mariposa dice, saludos mucha a mi genita desde Honduras. Es la más bella, preciosa, dice. Somos 310 conectados, muchas gracias. Dice Lía Cisneros, hay que ser honesta, José está guapo, como dice el dicho, la suerte es el feo, el bonito la desea. Yo tengo una pregunta, en realidad me quieren hacer drogas, como dijeron al principio. Este día me han tirado mucho, ahora hoy no he sido hey, pero me han tirado pero mucho. Pero te han contado. Voy a terminar creyendo, gente. No dice... pero no quiero dejar afuera a Gerson, está guapísimo. Muchas gracias. Bueno. Y que no pongan trabas ahí todavía. Dice Roxana, estoy llegando. ¿De qué están chambreando? Estoy viviendo, estoy viendo desde Canadá, dice. Hey, gracias. Chambroso nos dijo, no, hombre, Roxanita. No, hombre, Milena, yo prefiero estar aguantando frío que estar aguantando sol. Pues. Dele permiso que vaya para el sol. Pero vaya al baño y está. Ay, no. Dice María Espinosa, hola chicos, me encantan sus videos, me hacen reír mucho. Muchas gracias. Dice Jolly Rad, se ven muy lindos todos, saludos. Aquí está nada más y nada menos que el Rinconcito Chapín, Minor, saludos. Saludos para todos, buen provecho, muchas gracias, Minor. Gracias, eso me hiciste mi día, dice. Gracias, gracias, Merlin, gracias. Dice, no veo a Gris, ella se quedó en la casa, fíjense. Tiene mal listo el niño de los. Ajá, está el Damianchis. Está un poquito mal de salud, dice Minor, saludos y muchas bendiciones para todos los del chat, dice. Saludos. Hey, saludos. Vaya, dice Carlos López. Gerson dice, soy novio de Wendy o de la Cindy. Es que a mí me gusta Cindy. No entiendo, va, pero. Ah, que sí, es que como que dices. Es que él, ajá, se equivocó, va. Me gusta vos porque vos tenés la oportunidad de agarrar la canción. No, es que yo lo leí textual, no, él se equivocó. Como novia, va. No, de ninguna, de ninguna. Cuando me comprometí que no di cuenta, dije. Ay, no. Dice Rose Hartman, parece que el apellido se me hacía que es bien gringo. Dice, decirle a Kenny que sí es guapa. Dice, mi esposo es americano, no habla español, pero siempre que yo veo los videos, él dice que ella es bien bonita. Dice, vaya, mire, a un gringo le gusta. Mire que... No, thank you, dígale thank you. Dígale. Thank you so much. Dice Blanca. Vaya, miren, Blanca Santos me dice, saludos a todos y buen provecho. Aquí yo trabajo en Burger King también, dice. Dice Jercito y Chepito, dice, los mejores, dice, los quiero mucho. Gracias, gracias. Inviten a Don Héctor y Blanquita Paula a su canal. Ya, al ratito. Había, ¿verdad? Algo. La semana que ellos me dijeron fue la semana que vino Miki, entonces pasábamos bien ocupados con la imagen. Quizás que no la esperábamos, pues. Entonces, como que. Chocaron los tiempos. Pero creo que fueron a la comida. Bien, chocaron. Dice. Sí, son ricos.
Dice Nubia, están chivos los videos de chisme. Dice que a la gente le gusta el chambre, va. Dice Nubia, están chivos los videos de chismes. Pero nos quedamos esperando la contestación de Chepe y Claudia. Ah, crees en lo de retos, creo yo. Hey, ajá, en lo de retos. Tenía más de 100 comentarios en los videos de los retos. Ah, dijeron de que no se caían bien, creo. Ajá, que por qué no se caían bien y por qué ahora se caen. No, fue en retos allá cuando estábamos en el pedrero, allá abajo. Uh-huh. Es que todavía están esos videos, todavía están en cola. Podemos hacer la otra serie de videos contestando preguntas entre nosotros los integrantes, así que les gusta. Sí, ahora, vamos a terminar peleando. Si les siguen gustando y les sigamos dando ahí contenido. Saluditos, Nancy Grande, saluditos. Dice Milena, te manda solo Franklin Tejada. Dice. Saluditos, Franklin. Saluditos, gente americana. Ay, sí, mira. Eso. ¿Ah? Vaya, dice Sujeli. Ya la ríe. Oye, estoy mala. Ah, no, a saber por qué se le repitió el comentario a Sujeli. Ponete camisa, ropa vieja. Ropa vieja. ¿Quién dijo? Ah, sí, es cierto, es cierto. Dice Carmen, la vaca se debería de peinar distinto, dice. A él le gusta andar con ese gran moño ahí en la cabeza. ¿Te sentís cómoda? Sí. Me acostumbro. Yo hoy que andar el moño ya siento. Y yo cuando me lo planché la vez pasada, sentía rico también andarlo planchado. Siento que darle como. Y siento que el pelo, desde esa vez que me lo planché y que me lo cuido un poquito más, me ve menos mal cortado. Porque ya básicamente me lo lavo. Ahora no me lo lavé porque, como digo, que yo lo lavé aquí para abajo. Es que eso, por ejemplo, lo del pelo es bien llamativo, porque se pregunta usted la muchacha que pasó ahí. Usted dice qué bonito el pelo, pero no para dar el gran charral ni ganas de voltear a ver el pelo. Porque cuando veníamos, ustedes escucharon que yo dije que estaba una muchacha bien bonita. ¿Ah, sí? Estaba como con pelo ondulado. Se miraba tan bonito. Lástima que pasé muy rápido. Digo, pero bien bonita la muchacha. Era como tipo modelo, como que iba a una presentación de algo, pero bien bonita. Es que el pelo bien así es. Da otro toque, va. Dice Canela Rodríguez, ya hacía falta un en vivo con todo el grupo. Muchas gracias, saludos. Lady Cardosa, saludos chicos, dice. Gracias, gracias, saluditos. Oiga, Kenny, dice, Gerson el mejor y Chepito el mejor, igual. Y la Kenny que soporte, dicen, mire, Kenny. Gracias. No quiere, ay, Anderson, con mi Kenita no se meta, oiga. Saludos, son bromas. Ya pronto, ya más tarde van esos videos, novia. Te voy a comentar aquí a ver si me lees, me contestas ahí. Está diciendo que va a comentar. Dice Gerardo Medina, hola, soy fan de ustedes. Muchas gracias, Gerardo. Gracias, gracias. Saludos desde Atlanta a esas hermosas mujeres, dice José Torres. Gracias. María Sánchez, hola, saludos, buen día. Dice, muchas gracias. Después, ya le voy a leer, Luqui, ya le voy a leer. Dice Merlin Rodríguez, Clau. Dice, Claudia, no te sientas mal, dice, y aprende a ser más libre al hablar. Es hermoso como hablas. Así te hizo Dios, y cuando se burlen, cuando tú hablas, acuérdate que son los preferidos de Dios, dice. Gracias. No, dice que es que no, a veces yo me detengo porque es que a muchos les da risa. Es que me da risa, entonces hay cosas de que no las quisiera decir, pero a lo mejor me da risa. Uno siente que... Pero ajá. Miren, a Gerson le hace mucho chiste también, y él no se... A complejo, por eso. Y no decís, no voy a decir, o sea, ajá. Vos te vale y decís... Es que a mí, porque a mí a veces me dicen, repita, o sea, que tengo que decir... Diga retroceso. Dice Elías Cinero, José y Gerson guapérrimo, dice. Gracias. Saludos, familia hermosa, como una rosa, dice Ilcia Fuente. Gracias, saludos. Rigoberto Beltrán, diga. Ya más tarde van esos videos, novia. Pendiente.
Eso. Los del chisme, dice, de, lo, de vos con Chepe. Eso, donde sí, no, rata revolcada en una carreta. ¿Cómo? Rata revolcada en una carreta. Rata revolcada en una carreta. Ah, oye, me gusta. Dice Roxana Lemus. Tallada riega, se va a estar ocupada en el trabajo. Bro. Saludos, Kenis, dice. Dice Luqui García, si Cindy es que Chepe no se mira, ahí donde está sentado. Dice. Es que no, para no estar moviendo mucho el teléfono, por eso no los enfoco a todos, este Luqui. Saludos, te manda Franklin Tejada. Dice aquí la niña señorona, la, dice la niña Elvita, se siente la falta de la teta, dice el niño Damián, y hasta falta la carito. Sí, no pudieron venir esos guapísimos. Sí, que el niñito esté como enfermito los ojos y está muy llorón. Dice Sugeli nuevamente, saludos a todos y los invito a bañarse a comer la última y a comer la última cena. Yo pensé que así iba la última cena. Pero no, Sugeli, todavía no. Estamos jóvenes. Estamos jóvenes. Y yo dije, Dios mío, uy, le metí el dedo sin querer. A los suscriptores. No, aquí en la cámara, dejen de bayuncos. Somos 313, gracias, gracias. Dice la vaca, la queremos ver flaca, dice Karina Linares. Ah, está difícil, Karinita. Dice Alexia Martínez. Es que mi metabolismo es así. Ahorita estoy gorda, pero de repente yo me doy unos bajones, pero usted estaba más gorda antes. Sí, pero mi, no sé cómo te me voy. Pero le dan bajones de hambre. No, no, de repente me bajo de peso. Dice que, bueno, yo agarro de los bajones. ¿Por qué será que a uno le dan bajones a veces? Emocional. Son bajones emocionales. ¿Y cómo así de compleja? Mejor, fíjense que yo ya estaba así, me estaba viendo un video, viendo música. Y de repente se me vinieron muchas cosas a la mente. Y cuando ya, después, al ratito, yo ya estaba con una llorazón, o sea, algo. Ahora le voy a decir algo. Es cuando digamos que andas como sensible, entonces cualquier cosa te vuelve vulnerable. O sea, yo no quiero escuchar, yo solo quiero llorar, llorar y llorar. Y hacerlo es bueno. El día que yo le llegué a pedir trabajo a ella, ahí al cuarto, cuando yo entré al cuarto, le pedimos trabajo ahí, decirle, mire, Claudia, y empezamos a hablar con la Claudia, más no como, dándole más bajo, sino que cosas más, como decir más a fondo, mire, Claudia, que se siente así, yo la veo más aquí, más allá, porque vi un video donde la estaban haciendo cruzada, cuando llegó la niña campesina, cuando se pone gallina. Se me cruzaba. Sí, la estaba haciendo cruzada. Entonces, mire Claudia, que es que lo otro. Y ella se pone a llorar, pero no se ponga así, le digo, no, que, o sea, que para todo sale el sol. Últimamente andaba así como, no sé, tal vez me pueden decir que chingona, o sea, sentir, pero sabes cosas de que me pongo a darle como un giro a las cosas. Ajá, y cuando vengo a ver, yo estoy llorando, pero y yo siempre siento bueno llorar porque lloro hasta cuando, ya no quiero. Y digo, ¿por qué? O sea, por ahorita estoy riendo. Pero ¿por qué nunca lloran enfrente de nosotros para ver cómo lloran? No. Es que no es igual. Ay, me habían visto a mí ayer, si hasta el hospital me iban a llevar. Sí, me dio una crisis. Quiero ver, dice. Sí, dice Alexia Martínez, saludos desde Maryland, dice, no me pierdo sus videos todos los días, muchas gracias, saludos. Saluditos desde Honduras, dice Miriam Aparicio, gracias, saludos. Porque yo pasé casi una semana así, pero era bien raro, porque digamos en la mañana me levantaba a hacer todo, ¿va? Y yo me iba a grabar y todo, regresaba a mediodía normal, comía y me iba a grabar. Cuando regresaba en la tarde, era lo mismo, y me ponía a llorar y a veces llegaba el esposo de la Vera, y me daba así toda hinchada de los ojos, y me decía, ¿qué le pasa? Y ya me ponía yo a contarle, ¿va? Y empezaba él a decirme texto de la Biblia y todo, porque yo, o sea, yo me expresaba a lo que yo sentía, yo le contaba todo, y me decía,
No, o sea, prácticamente uno nunca está solo. O sea, Dios siempre está con uno, pero uno normalmente se siente solo. Que es como un momento de crisis que uno tiene. Un momento emocional es lo que uno tiene que tener control sobre eso. Porque no, pero el momento que uno ya no confía en él, pero si uno se acompleja a eso, es ahí donde uno tiende a caer como en depresión. Y caer en depresión. Eso es lo que me... Pero eso es que me puede ayudar con usted. Sí, es malo. Dice Miriam Aparicio, saludos desde Honduras. Hey, saluditos a Honduras. Delmi Rivas, saludos a mi gente bella desde Denver, Colorado. Los Borja, mi favorito. Muchas gracias, Delmi. Dice Abigail, saludos a Milena, nos encanta que esté en el canal. Dice. Gracias, saludos, Jampita. Dice Arely Molina, siempre voy al Burger King y nunca los he visto. Dice Arely, es de aquí de Acajutla. Oh. Ella es de Acajutla. Véngase, aquí vamos a estar hasta las 7 de la noche. Dice, va a crecer Fernando, dice, bueno, que a muchos suscriptores les servimos así. Dice, me sirven de radio, dice, porque estoy estudiando para una expo en la tarde. Dice, ah, pues, póngale mente, niño, no voy a poner otra cosa en el parcial. Ah, no, en la expo. No voy a poner nombre, no puedo ahí. Dice. Genita. Gracias, Gloria. Ya nos vamos. Ya nos vamos. ¿Ya? ¿Cuándo lo vas a contar? Ah, ok. ¿Te ayudo? ¿Qué te lleva? Vaya. Hola, bebé. ¿De qué? Espérame, un ratito. Bye, bye, globo. Deme un segundito, espere. Espérate, Dios. Ah, familia hermosa. Ay, qué calor hay. Siempre, vámonos para dentro, ¿verdad? Gerson, que su guapa anda en pijama, dice. No, la que ni no anda en pijama. ¿En pijama? ¿Qué si no me llama? Es que cada vez que agarras conmigo, toda la ropa que yo me pongo en el que es pijama. Se nota que la Kenita es una niña como se mete el hielo y saca de la boca como mi hermana de 11 años, dice. Me gusta el hielo. Pero ahorita no puedo más tarde. Vaya, mira, cuando estás ahí a meter la ropa. ¿Por qué la hielo? 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 ¡Qué perro se siente el sol! ¡No, bien rico está! No, yo prefiero el gran frío ahí adentro, que además ¿sí? frío, si no es frío, está bien. No, no, tía, está rico. No. Ey, vos, no, pues, ¿crees que no nos dicen nada lo adelante, güey? Por estar en vivo aquí un ratito. No. Porque tengo una videollamada con una familia. Todas los andas. ¿Y qué pasa, hijo? ¿Ah? Los vos, dicen que pensaron que yo y vos éramos hermanos, dicen. Ah. Ey, no nos parecemos. No, no parecemos. Pero a Nelson sí te parece. Ajá. El habladita, así trabaja él. Así trabaja él ahorita. Bien chido esa maquinita, va echándole como el jabón, digamos. Ah, tiene uno es la barredora y el otro va echando el volado. ¿Cómo están? Dice, bien, bien. Bueno, y no vayas a cometer ese error de traer a tus papás a Estados Unidos. Ahora que Mickey ya tiene sus papeles, deja que él se haga ciudadano primero y luego el pedir a tus papás. Es más fácil. Y Liliana Calvillo, ¿cómo estás, Ilianita? Sí, mire, Liliana, aquel día me dejó como con una duda. Si puede, escríbame porque me dijo algo de que sí, pero dije yo. Yo soy bien chambrosa. Y a Wendy le quiero decir que si pudiera retroceder el tiempo, no vengo y sueño con algún día quedarme del todo nuevamente, dice Ileana Carpio. ¿Entendés o no entendés? Ok. Saludos a todos, yo soy de Metal Leo y me gusta cuando hacen videos en Cora Sucia. Kimberly, ¿cómo estamos, mi niña? Que se hubiera hecho mi vida, dijo ella. Uy, de verdad, más que me emociona. Mi favorito youtuber, saludos, dice. ¿Y van a ir a comprar algo? ¿Ya nos vamos? Ojo, cortale en vivo, ¿ya? Ahí vamos hablando. Es que la Wendy creo que va a ir allá adentro. ¿Va a gustar el pan de abajo? No sé. Sí, yo creo que a eso. Y venía. Y nosotros nos pegamos. A como pudimos, nos pegamos. Wendy. Y rogamos. No, es que la Wendy venía a hacer sus cosas y nosotros queríamos venir. Porque ella dijo, vámonos ya. Wendy y Claudia, ¿qué pasó con su amistad? Siento como que ya no se llevan bien, qué mala racha andan pasando ahí, quedó un Mauro y Vicenta también. ¿No? No, yo con la Wendy, le hablo bien, yo no, va que no andamos enojados. Bye, bye. Se dan duro, pero se dan duro, ahí con
Ahorita andamos juntos y están diciendo que no. Dice Winnie Claudia, ¿qué pasó con su amistad? Siento como que ya no se llevan bien. Qué mala racha andan pasando ahí. Quedó Mauri y Dinita también una pareja tan estable. Espero se componga su amistad. Gracias. ¿Por qué todos los planes que traían se fueron a la basura, por decir eso? No, o sea, los planes siguen, o sea, no, no pasa nada, aquí no pasa nada. O sea, el show continúa. Dile a Claudia que me salude, soy Carol. ¡Ay, Carol! ¿Cómo estamos? Dice Carol que le, man, que le saluden. ¡Saludos, Carol! ¡Saluditos, Carol! Yo siento que cada cosa en su lugar y... Claudia, ¿qué tenés? Se ve que estás preocupada. No. Hoy, carita, la relación de Wendy. Ay, gente, ustedes ya van. Es que siento, Claudia, soy comienzo de depresión y debe tratar de antes que se. Ah, Claudia, me gustan sus videos. Y de todo, yo soy fan de ustedes, de Wendy, de la chucha, dice. Ya, supérenme, por favor. Oh, los quiero, pero cuando se va Claudia dice, hola chicos, Cristina y Miri, ¿cómo andamos? Ay, ¿cómo para andamos? Saluditos, Cristina. ¿Cómo andamos, Cristina y Miri? Sé que ya van a terminar, pero saluditos. Dice que ya está trabajando también, la pobre. La muchacha. Ah, Milena es bien bonita, solo necesita vestirse diferente, dice. Es bien alegre, dice. Gracias. Fíjate que yo eso lo noté de mí. ¿Qué lo noté? Yo no soy fea. No, para nada. Es que no es más fea. Es que me he visto más, así como más. Y eso es en todo, hasta uno de hombre. Antes yo venía aquí a Sonata, me grandes julones. Y yo decía... Siempre decíamos, es como con chancla, yo siempre le decía a Wendy, ¿por qué no te pones zapato? Ay, que ya, o sea, con chancla y toda la cosa, digo. Así me siento bien. Ajá, ¿se acuerda? La peluda. No, no, yo ando mejor con zapato. Dice la Ileana, la próxima llego con mi tiempo, mis padres me andaban a la carrera y no los pude ver. Sí, a mí sí me vio porque yo la vi, no estaba, estaba allá al otro lado de la casa, cuando ella pum, pasó. Ajá. Ah, Milena es bien linda. ¿Y qué onda? ¿Se van a hacer para los cumpleaños? Dice Cristina. Ah, que Cristina cumpleaños en abril también. Ajá. Dice que qué se va a hacer ahora para los cumpleañeros, dice. Hay dos cumpleañeros en el mes de abril, y Cristina y Viri tres y Loli son cuatro. Yo no voy a hacer nada. Que hagan un baile ahí. Todos son bonitas ahí. Gracias, Normita. Yo no voy a hacer nada. O sea. Dice a Cristina, lo mejor es del mes. Dice. Ay, sí. Ay, sí, eso me es chulo. Supuestamente precioso. Me han dicho. Me han dicho que van a llevar a la falla. Oh, sí. ¿Vamos a ir? Sí. ¿Nos van a llevar? Callate, sí. Ah, ¿por qué no usan casco? Ya. ¿Dónde quieren ir? Dice. Cristina Ibri, ¿a dónde quieren ir? Dice, los cumpleañeros. A Paisca, ¿verdad? Ay, los cumpleañeros. En la casualidad no se puede. No, vaya. Rox. A ver. Rox. Oigan, pues. Rox MGL. Saludos, a ver si adivinan. Adivinas, Iván, quién soy. Dice. A ver si adivinamos quién eres. La Roxana Godoy. Sí. ¿Cómo que no ibas a saber, va? Si le pones la remesa que yo sabía. Yo allá que cuando saludaba a dice, Roxana, le hemos estaba pendiente y yo solo decía Roxana, ya estaba así. Dice Vilma Bonilla, llegó el 15 de abril, ¿cómo quisiera verlos a todos en persona? Dice. Gracias. Véngase, aquí estamos. Wendy, te miro súper más delgada, cuéntame qué estás haciendo. Gracias. Ey, Sanón Vázquez, ¿cómo estamos? Dele, no pasa nada. No pasa nada. Por acá, bien. No pasa nada. Solo miren nuestros zapatos por el momento. No, pero allá adentro es que no dejan ellos. Sí, es que allá adentro. Ey, mira la paloma, vos tenés siguiendo. Chica. Miren, les voy a contar. Agarre. Cuando fue el domingo. Ajá. Fui a Cara Sucia temprano, que fuimos a comprar me unas cosas. Me gusta esta peluda de la cintura. Y yo venía manejando, va, tranquilamente, dale, ahí ahí por Nueva York. Ajá. Cuando yo vi que venía y era una animalita esa de alas blancas, ve. Ya se estrelló en el carro. Ay, me dio tanta lástima porque salió el gran plumero así. Ay, y se quedó la animalita allá en la calle y me dio lástima. Entonces nos vamos para Pascua, compañero. Ahorita. La Cindy le dio la peluda a la Wendy, ve. La pedí también. Agarren a mi taca. Sí. Dice mi madrina, quiero un saludo de mi yerno. Dice. Ay, saludito, bendiciones. Deme la peluda. Ay, tanto en peluda. Qué lindos son los pies de todos, dicen. Ay, gracias. Gracias, precioso. La que... Qué
Ay, estaba despitando las uñas. Ey, tomémosle una foto todas así con las patas así. Ay, así, no, con las no. O sea, no, nunca jugaron ustedes de una cosa que era así. Zapatito, cochinito, no sé qué. Después uno cambiaba. Como cochinito. Así, Emiliano, más arriba. Cambia de pie. Pero solo uno, carajo. Papi. Milena, poner más así. Es que mire, pues. Mira. Y yo tomándole las pies y yo voy a reírme. No es nada como cuando uno tenía mascarilla, reía. Ay, qué bonita. ¿Qué? ¿Cuál es la choco? ¿Cuál es mi pata? Ahí está. No, me pongo la Milena toda rara. Es que no le voy a tu pata, le digo a la Milena. ¿Qué pasa? 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 Ahí está. Eso, solo la pata de la gris. La mi pata así es larga, va. Cada día conoce la de la Kenny. Oye, niña, ¿por qué la más bien largo? ¿Cuál es la de la Kenny? Pero quiero ver cuál es paja, pero la que mira mejor es esta. ¿Cuál es la pata más fea? Critiquemos. Esta. Esa. ¿Cuál es? La Kenny. No, ingrata. Agarré zoom a la foto como de Diana Dioni. Hasta los hongos se le vieron a la Kenny, dije la Andrea, no, ajá. Hasta los hongos se le vieron a la Kenny, ahora me la canté. Ahora tomamos una foto todos en el ombligo. Diablo. ¿Quién va a querer ver animal negro? ¿Quién va a andar machuco? Al rato vamos a estar todos en este estilo. Simón, hay Wendy, dice Cristina Iberi. Wendy, hay Wendy, dice Cristina Iberi. ¿De qué? A ver, ¿qué dices vos? Dice, jueguen sapito, cochinito. Mira. Dice, ay, Wendy, dice. Chepe. A Wendy, mandame saludos a tu ex cuñado, Cito, mami, vente para la USA, dice. Saludos, Cito, ex cuñado. Saludos. Hey, la vaca. Por aquí, saludos, oso. Dice mi madrina. Me aquel día, la oso. Yo me quedé con las ganas de ir a conocer a Damiancito para el cumpleaños, dijo. Ay, ¿por qué no vine? Les ahí humildemente, va. Ah, no, porque usted ya sabe, ajá, me... Y yo, le digo, sí, me entendió, me dijo, sí. Me quedé cerrado, le dicho, porque parece que me dijeron ustedes dos que quería venir y que si yo la iba a traer al Cepillo, parece, y me quedé esperando la llamada y nunca. Hasta los hongos se le vieron a la Kenny, dice mi madrina. Jueguen sapito, el cochinito, dice aquí. Pues sí, vos. José, hola, dice, Carmen, José dice que nos tomemos una foto todos en el ombligo y luego ya me veo después tomando unas fotos todos. Bueno, te pueden mandar, va así en privadito. Por efímera, para que no le hagan captura. Hay que ver esos ombligos, a ver cuál se puede. Para mandarlo una vez. Vaya, quiero ver los ombligos, dicen que hay que ver los ombligos. Tiene que ver los ombligos. No, otro teléfono. Se puede tomar captura cuando lo mandas para ver solo una vez. Ajá, sí se puede. No se puede. Bien, se puede. Mandame una foto. Se puede, Wendy. Captura para cuando, no, se puede. Cuando lo mandas por una vez. Se puede. Cuando es video no se puede. Cuando es foto sí se puede. ¿Hacerle qué captura? No se puede. Yo a la foto no les puedo dar captura. Cuando es una vez se puede. Mandame la foto a mí, así. Se puede. Una foto de un ombligo les mando al grupo y dale captura. Chepe, dicen que les gusta el ombligo. Vaya, enfocado vos. Una foto de mi ombligo. No andes mandando fotos así porque no se las van a aplicar. No, yo eso sí ya... Voy a ver en vivo, ¿verdad? Pero así en el grupo, pero con Milena le dio un grupo. Era la aplicación, no permite tomar. ¡Ah! ¡Ah! Pero sí se permitía. Sí se puede. No se puede, Claudia. No, pero la cámara. ¡Decían, lindas! ¡Pero decían, lindas! Sí se puede. ¿Tiene otro teléfono? ¡Plum! Sí, con otro teléfono le puedo tomar la foto ya. ¡Decían, pero antes sí se podía y yo ya no! ¡Decían, sí se puede! Yo estoy de acuerdo con la Wendy, no se puede. Dice Cristina. Dice que si no viene que juguemos el sapito cochinito y si 25 al que ganes. No, yo no sé cómo es. Es que vas, o sea, viecito. Ajá, y después cuando lo vas cambiando, luego va saliendo y el último que viene. Ok, para 25. Vamos. Si se mueven, no es mi culpa. Con el derecho vamos a comenzar. Con el derecho vamos a comenzar con el derecho. Vaya. Sapito cochinito, cambia de piecito. Cambia de pie. Yo creo que así era, va. Sí, zapatito cochinito, cambia de pie, sí. Otra vez, vos sea, ¿cómo vos empezás de ahí? Ay, sí, va, pues de aquí voy a comenzar. Y cambiando y cambiando, empezando diferente. Vaya, espera, ponese. Izquierda. Ah, porque ya después vos vas a salir. Ok. ¡Dios mío, primo! ¡Dele! Para mí es que zapatito cochinito y cuando cae uno, cambiar todo.
¿Cómo? No, tiempo. Que lo explique. No, explíquenlo, así no es. Tiene que salir de una vez. Explíquenlo, pues. No, hombre. Sí, porque yo no me acuerdo sí, si eso fue hace como 25 años que es un medio. El que queda es el que gana. Va, yo gané. El que queda es el que gana. Entonces el que va a cantar no la va a hacer porque se puede tratar de la manera de empezar de otro lado para que no le caiga él. Es que, hasta, es que yo no me acuerdo cómo es. Que empezar desde así de diferente. Yo para mí que es como zapatito cochinito y cambiar todos al mismo tiempo. Pero, y ¿cuál es a la hora? Cero, dice cero zapatito cochinito, cambia tu piecito más bonito. Sí. Pero entonces igual tengo que comenzar como de alguno. Dale, del mío, hombre. Dale. Un pues. ¿Ah? Video, hagámoslo mejor. No, aquí está ella. Aquí estamos en vivo. Pero, y no la misma mica va a salir, pues, porque si comienzo. El que le cae, dice que al que le cae se sale, entonces empieza de aquí. Para que circule más. Reviva. Pero de ser digo. Yo salir, yo amiga. La Claudia que tiene más pisto que no juegue. Entonces tú me lo has dado. Comienzo de aquí. De allá, del otro, del otro. Zapatito, cochinito, cambia de piecito. Por favor, quería y vos no entendiste. Sí, no, no, quería. Vaya, y ahora, ¿de dónde comienza? ¿Dónde la Cindy? Dale, ¿de quién de la Wendy? ¿Tú pensaste de dónde la Wendy? No le hagas caso, usted, donde sea, donde sea. Cochinito, cochinito, cambia de piecito. ¡Ay, no! ¡La desgraciada! ¡Fuera! ¡Ay, no! ¡Vaya, vaya! ¡Empezó donde sea! ¿De dónde? ¡De dónde sea! ¡La Milena, la Milena! Porque ella no está jugando, zapatito, cochinito, cambia de piecito. Ay, no, Dios mío, tengo compasión de mí. ¡Ay, Dios mío! ¡Oiga! ¡Mira esas sácanas! Mamá, zapatito, cambia de piecito. Vaya, quedamos tres. Ay, quedamos, hemos quedado tres todavía. Cierra los ojos, Gerson, dice. Gerson, que cierra los ojos, dice Cristina. Maldita. Ahí hay otra sombrita, ven. Vaya, dice que cambie de piecito por el más bonito, dice. Vaya. Ay, a ver, que era así. Vaya, vaya, vaya. Ustedes ya salieron, repitémoslo, bicho. Repitémoslo, vaya, nomás repitémoslo. Esta es una prueba de sonido nomás. Zapatito. Prueba. Dele, zapatito cochinito, cambia de piecito al más bonito. Sale, va. Afuera. Diosito, ayúdame, yo sé que tú sabes mi necesidad. Zapatito cochinito, cambia de piecito al más bonito. Oh my god. ¡Gané! La Cindy ganó, la Cindy ganó. Y cinco lobrecitos. Porque fíjense que les voy a explicar una cosa, ahorita ya son las 2 de la tarde. Tenemos que ir a hacer unas cosas aquí. Yo tengo que ir hasta el juite de la venada todavía y todavía no aquí. Así de que de grabar aquí creo que no vamos a grabar más tarde, vos. Vamos a grabar más tarde o si van a grabar. Pues que quiera ir ahorita, que se vaya. Sí, a ver. En salud. Ey, la grabación va a terminar hasta aquí. Si alguien quiere ir. ¿Quiere decir algún novio que la venga a traer? No, no, Yuri, sí, la Cristina Ibiré es otro nivel, ¿por qué no sí, sabe? Sí, sí, sí. Dice aquí es mentira, la Sandoval solo las engañó. No, no, ya sabemos quién es ella. Y no hay segundo lugar, Cristina. Ah, pero ahí quedo yo, chico. Vamos tercero, segundo no, tercero. Ya, acá cuarto lugar. Es que vamos a ir a cumpleaños, ¿va? Sí, a falta a mí los cumpleaños, yo lo voy a llevar, sí, yo lo voy a llevar. Thank you so much. Sí, sí, yo lo llevo. Lástima que no hay para que lleven topper, ¿va? Tienen una bolsita de 2 libras, ¿ves? Entonces, gente, nosotros ya nos vamos a despedir ya. Cristina Ibiré, muchísimas gracias, oiga. Y le mando un texto más. Gracias a todos por estar. Gracias por vernos y por estar pendientes. Nos vemos otra la próxima. Gracias. Gracias.